Mi nombre es Manuel Schneider, soy médico veterinario, egresado de la Facultad de Agronomía Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Desde que me recibí opté por dedicarme a la docencia, así que me quedé en la universidad. Soy docente en el Departamento de Patología y conformo un grupo que le denominamos Grupo de Sanidad Rumiante, que hacemos todo el trabajo sanitario en los rumiantes. Y en lo que es enfermedad legislada y enfermedades zoonóticas, articulamos mucho con el medio. Y fue en esta línea como surge el trabajo que hicimos en la provincia de Misiones. La provincia de Misiones tiene la característica de tener muchos campos muy pequeños, entre 5 y 25 hectáreas, con productores trabajando en el campo y tratando de subsistir de eso, lo cual no es fácil. Organizados. Y egresados nuestros que estaban allá, uno en Senasa y otro en el Movimiento Agrario Misionero, rescatan de los productores la demanda de su problemática, que era, bueno, vender los productos con buena sanidad, libre de enfermedades zoonóticas. Diagramamos unas pasantías que con el tiempo se transforman en una materia. Los estudiantes de veterinaria del último año tienen una materia opcional que es poder ir a hacer este trabajo con los productores. Lo que ellos hacen es ir a las chacras, hacer el relevamiento sanitario, generalmente hacen 6 campos por día, paran a almorzar en la chacra que le toca y a la noche vuelven a la chacra donde están acampando, por llamarlo de alguna forma, y ahí viven con los productores, o sea que se empapan de la vida del productor. Y para los productores también es muy importante, pues son productores donde generalmente no ha llegado nunca un veterinario. Entonces, que lleguen los chicos, ya se instaló, es como que ellos se preparan para la visita de los estudiantes. Son una convivencia de enriquecimiento de las dos partes, digamos. Se trae todo el material para el diagnóstico de estas enfermedades y otras enfermedades que traemos muestras y se sigue el procesamiento acá en los laboratorios. ¿Ustedes estuvieron en Andresito? En Andresito, perfecto. Sí. Perfecto. ¿Y vieron cuántos campos fueron más o menos? Y unos 10 aproximadamente. 10. ¿Y le dieron dos reacciones en diferentes campos, los animales que reaccionaron o en el mismo? En el mismo. ¿Qué animales eran? ¿Te acordás? Y era el 16 y este el 11. ¿Y las complementarias cómo le dieron? Negativas. Negativas. Sí. Buenos. Vamos a hacer lo mismo a la fijación. Bueno. Para que practiquen la fijación y a la vez para estar más tranquilo. Bueno. ¿Eso ya está todo en el informe? Sí, ya está todo en el informe. ¿Y el informe lo van a tener listo para el viernes? Esperemos que sí. Bueno, pues el viernes van a tener que exponerlo. Bueno. Con el resto de los grupos, porque bueno, es la única reacción que tuvimos, como para tomarlo como ejemplo, como campo problema, y en base a eso, el informe que le vamos a mandar a ellos, con esas reacciones son negativas, así que no hay problema con los animales, y hacemos el cierre entonces al viernes. Listo. Perfecto, estamos. Sí.
Yo comienzo o decido estudiar veterinaria por una cuestión, si querés, hasta de sensibilidad con los animales. El tiempo, el transcurso de la carrera y ya recibiéndome, empiezo a ver otras aristas y donde me doy cuenta que en el fondo la veterinaria es una profesión antropocéntrica, o sea, a través del animal vos llegas al dueño o la beta que yo elegí es la producción de alimentos, digamos. O sea, es decir, el veterinario es responsable de alimentar a la humanidad, que se comienza la producción hasta el plato, con calidad y cantidad. Entonces hay una cuestión ahí técnica y social que me fui sensibilizando, me fui movilizando y con el tiempo algo que tengo muy metido adentro, que lo que yo quiero para mí, lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace bien, lo quiero para todo el mundo. El estudiante desde el comienzo y más en esta última época no cree más tanto en los discursos, o no cree más en los discursos. Creen en la realidad y en la práctica. Entonces les tenés que mostrar cosas y les tenés que mostrar testimonio. El trabajo con los productores, la enseñanza en contexto, en territorio, con problemas reales, te confronta, te cuestiona, te saca del confort y te obliga a hacer un proceso a vos y al estudiante y te motiva. Entonces así fue como empezamos a articular con los productores. Como te decía, el caso de productores de Misiones, el pequeño productor en general en todo el país. Es muy particular, pues es una persona muy digna, muy trabajadora. Entonces es un testimonio que te mueve a vos y a los pibes es algo que les parte la cabeza, digamos. Vuelven del viaje repensándose desde otro lugar y eso ha llevado a que cuando comenzamos casi no había veterinarios trabajando con los pequeños productores en la agricultura familiar, bueno, eran muy pocos, y hoy Río Cuarto puede tener el orgullo de decir que la mayoría de los veterinarios que están insertos en la agricultura familiar, muchos de ellos son egresados de la Facultad de Río Cuarto.